presentaros a ella, agradecerle todo el esfuerzo que están haciendo. La verdad es que ahora mismo, que en la época de vacaciones, en todo el colegio, están haciendo un entrenamiento de primera tarde, que son 4 horas todos los días. Porque la verdad que ya no tengo que estar en mucha tralla. Ella no podía venir porque está. Y bueno, pues nada, quiero también comentar que ahora en agosto, que se produjo cuando vinimos del Campeonato de España de LANE, una noticia un poco más social quizás, pero fue que la Casa Real nos ha concedido el título de Real Club de Tenis de Mesa, o sea, el título de Real al Club de Tenis de Mesa. Ha sido un proceso muy laborioso, porque se solicitó hace mucho tiempo, y bueno, nos pidieron una serie de certificados, la Federación Española tiene que certificar también todo ese proceso, y bueno, pues queremos presentarle al Juan. Entonces, pues nada, que lo veáis. Me pasan la palabra. Sí, lo leo un momentillo. Su Majestad el Rey, accediendo a la petición que tan amablemente le ha sido formulada, ha tenido a bien conceder el título de Real al Club Tenis de Mesa Linares, lo que me complace participarle para su conocimiento y efecto, Palacio de la Zarzuela, 20 de junio del 2016, el jefe de la Casa Real de su Majestad. Así que bueno. Bueno, me toca. No es la primera vez que estas atletas linareses, de las que nos sentimos muy orgullosos, vienen aquí para hacerle un reconocimiento y agradecerle su entrega, su valor, su empeño, su tesón y su espíritu de competitividad y sobre todo su amor al deporte, que es lo importante. La deportividad, el esfuerzo, la práctica deportiva, por ejemplo. Sabemos que habéis hecho un gran papel en el plan, donde habéis batido el cobre como siempre y donde habéis traído una serie de medallas y recibí desde Linares, equipamiento deportivo, pero el tenis de mesa es algo